Aquí a pescar, que el año pasado vine 3 veces y siempre cogí algo, o setias, y algo así. Un día cogí 3 setias y un pulpo, otra vez vine, cogí un calamar, una setia y un pulpo, y otra vez que vine también cogí un calamar y una setia. Vamos por a ver qué tal va la cosa por allí. Empezaré a pescar con algunos más claritos y ya cuando sea de noche ya pondré los morados, verdes oscuros y marrones, que son los que pegan. Ahora voy a probar con colores claros a ver si pega algo, y enseguida que oscurezca ya iré a los colores oscuros. Ahora he acabado de sacar este con este engine de AliExpress. Sacado este calamar, no es muy grande, pero bueno, por lo menos al menos he tocado algo ya. Bueno, aquí hemos sacado este enorme, lo veis, vuelto a sacar. Este es grandísimo, que por lo menos hace 1/2 metro. Es una locura de calamar, es súper gigante. Con el mismo ejín, ya que pican, no lo voy a cambiar. Bueno, ya tenemos 2.
hay un pescador haciendo jigging. Vamos a venir por esta zona a ver qué tal va a ir. Está el mar un poco rizada. Bueno, aquí hay poca profundidad. En medio de esta cala debe haber 3 metros de agua, cosas así. Vamos a seguir. Ahora está anocheciendo. Y vamos a seguir porque tengo unos 5 metros de pateo. Unos 5 minutos de pateo. Un poco de aire, un poco de suroeste, pero vamos a seguir hasta el final de este paseo y a ver qué tal va a ir por aquí. Está anocheciendo. Hay un poco de oleaje que no me gusta nada. Pero ya que he venido hasta aquí, no me queda otra que ya quedarme. La orilla está llena de tenazas. Y se prolonga a la orilla del mar. Y para recoger, ahí rompe la ola, hay 3 metros o 4 de arrecife, muy malo para recoger el aging. A ver si encontramos algún sitio que se pueda pescar, que haya algún corte en la roca para poder recoger el aging y estar a la misma orilla. Aquí hay un pequeño claro. Pero hace mucha mar. Y agua hasta aquí. Dice que las olas han llegado hasta aquí. Bueno, hasta aquí no creo que lleguen las olas. Pero bueno, está hay un poco de oleaje. Y bueno, probaremos por aquí. Hay un par de poco de mar de fondo. Pero bueno, ya no podemos hacer nada más, ya que he venido hasta aquí, que hay también casi 40-45 minutos de coche. Pues ya pescaré por aquí, a ver si ahora por la noche calma o hay más oleaje. Pero hay mar de fondo y esto ya no me gusta. Bueno, vamos a preparar las cosas. Bueno, aquí veis, traigo los egging de siempre. Aquí están del Express menos 2 que hay TDD, o hay 2 TDD y lo demás son del Express. Y vamos a ver qué tal se va a ir. No monto el salabre porque todo fue mal, no me puedo arrimar a la orilla. Y bueno, ya tenemos aquí la caña montada con el engine. Y bueno, veis el estado del mar ahí bajo. Mar de fondo, está la cosa bastante chunga. Y bueno, al final voy a acabar mojándome. Vamos a ver si va calmando un poquito el aire, porque hay bastante aire de lado, del oeste, creo que es viento de oeste. Y hay un poquito de mar de fondo. Vamos a ver si va calmando un poquito. Y bueno, iremos probando. Ahora va anocheciendo. Y en esa zona, en el otro lado de la cala, hay un pescador. Luego aquí a unos 100 metros hay otros dos pescadores. La parte de ahí del final está más calmado. Sigue habiendo un poquito de mar de fondo y un poco de viento de lateral. Bueno, y ahora va anocheciendo.
Bueno, de todas maneras hago buenos lances de 70-90 metros. Si tiro a favor del viento, llego hasta los 100 metros. Pero bueno, lo malo es recoger porque las olas, a veces llegan olas que suben hasta 2 metros de las rocas de aquí de la orilla. A ver si, porque hay un poco de la mar de fondo, a ver si calma un poquito y a ver si sale algo. Bueno, hemos acabado de sacar esta sepia. Bueno, algo es algo. A ver qué tal va. La primera captura aquí. A ver si entra algún calamar y si no, pues cogeremos sepias, lo que haya. Bueno, a falta de calamares, he vuelto a pillar esta sepia. Hombre, por lo menos son bastante grandecillas. Se me escapó antes y puse la luz. Estuve pescando cerquita de la orilla y ha vuelto a pegar. Esta es la que se escapó antes. Bueno, he cogido dos hermosas sepias y una grandecilla. Por lo menos hace un palmo. Una, sí. Por lo menos casi 300 gramos hace la sepia. La otra un pelín más pequeña. Y bueno, he venido a probar. Y bien, aún he sacado algo con el oleaje que hace. Y en fin. Pero bueno, que el pescador que hay por ahí aún está. El otro día se ha ido. Y bueno, yo me voy para casa. Son las 9 de la noche. Y ya está.